En Puntal AM, hablando de la actividad de diputados, te comentábamos que está el proyecto de Máximo Kirchner para salvaguardar Aerolíneas Argentinas. Ya fue ingresado, está la comisión tratando este proyecto, sin duda, que fue una iniciativa del diputado oficialista que propone la reforma de lo que es la ley 26.466, que declaró de utilidad pública y sujeta a expropiación las acciones de la Aerolínea Argentina, Sociedad Anónima, y Austral, Sociedad Anónima, y prohíbe expresamente la transferencia de las acciones sin una autorización previa en el Congreso. La Comisión de Legislación General dio dictamen de mayoría al proyecto que modifica lo que es el artículo primero de la Ley de Transporte Aerocomercial sobre prohibición de transferencia de acciones declaradas de utilidad pública y sujeta a expropiación, sin la aprobación del voto de las dos terceras partes del total de los miembros de la Cámara del Congreso. Juntos por el Cambio presentó un dictamen de rechazo porque lo consideró un debate exprés sin previo tratamiento. Al respecto, a ver, escuchamos a los diputados y diputadas que decían sobre este proyecto. Tanto se discute del déficit fiscal y de la salida de plata e ingreso. ¿Cuántas áreas del Estado uno puede decir, che, mirá, el Estado invierte tanto y recupera tanto? Y como vemos, la diferencia este año es absolutamente notoria. Invirtió 6.000 millones de pesos y ya recuperó más de 80.000 millones de pesos. Nosotros tenemos todo un litoral atlántico que amerita la necesidad de que no solo por Viedma, sino por los balnearios que tenemos a lo largo de la costa, necesitamos imperiosamente que se ponga la cantidad de frecuencias y la cantidad de vuelos que puedan satisfacer esa demanda que hoy no está presente. Y ese es el debate que queremos dar, no tener que cíclicamente volver a discutir lo obvio, que las empresas públicas son de todos, que las empresas públicas son importantes para el desarrollo nacional, para nuestras economías regionales, y que por eso hay que buscar el mejor mecanismo que podamos encontrar para defenderlas y para mejorarlas. Bien, las diferentes voces en diputados al respecto del proyecto para proteger la estatización de la empresa Aerolíneas Argentinas.